Por instrucción del presidente de la Nación, el Ministerio de Seguridad resuelve, uno, que las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal, que se ha unido a este ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir. Es muy importante entender que las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia para tener un verdadero trabajo en común, para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar a los vehículos, a sus conductores utilizados, se van a registrar todas las infracciones administrativas y o penales existentes y se va a proceder a incautar los vehículos que estén bajo, que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener. Se va a trabajar también en las estaciones de tren aquellas personas que vayan con tipo de material que debe ser incautado, sean palos, sean caras tapadas o sean formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad. Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores, organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente, sea por un bloqueo a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon, sea por un personas que vienen con un plan social, como dijo el otro día el presidente de la Nación, esto no me corresponde a mí anunciarlo, pero será también tenido en cuenta, y sobre todo los instigadores, o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa. Por supuesto que se le va a dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas, que genera una situación muy dañina al ambiente y a las personas que están alrededor. En el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños y que no estén los niños cuando tienen que estar en las escuelas, estén en una manifestación, en una marcha o en un piquete. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones y que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones. Se va a crear un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y que sistemáticamente son los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones. Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré. Muchas gracias.